Bienvenidos a Lectobloggers, nuestro canal literario. Yo soy Chester y hoy les traigo el book haul del mes de abril. Como siempre, ya saben, les voy a mostrar los libros que conseguí en el mes de abril. Primero van los libros que yo me compré y después vienen las colaboraciones editoriales. Uno de los que me compré fue Elemental, querido Chaplin, de Rafael Marín. Este libro me llamó muchísimo la atención porque es de Sherlock Holmes y supuestamente él conoce a Charles Chaplin, y adoro a Chaplin y adoro a Sherlock, así que no pude evitar comprármelo. Además de que estaba súper barato, así que vamos a ver qué tal está. Luego también me compré una biografía de Jacqueline Kennedy por Michael Beckloss o algo así. Este libro también estaba muy barato y, para los que no sepan, tengo una obsesión con los Kennedy. Bueno, no tanto con los Kennedy, sino con el asesinato de John F. Kennedy. Pero, quiero leer un poco más sobre ellos ya como personas y no solo sobre su muerte. Y pues a ver qué tal está. Me llama mucho la atención, espero pronto leerlo. Otro que me compré fue La noche de los Trekkies vivientes de Kevin David Anderson. Este libro hace mucho tiempo que vi su reseña en un blog y me llamó muchísimo la atención porque zombies y Star Trek. Tengo entendido que trata sobre que llega la pandemia de los zombies en una convención de Star Trek, así que me llama mucho la atención, espero pronto leerlo. Hace poco hubo una feria de libro aquí en Mérida por el Día del Libro. Estaban vendiendo libros y me encontré esta belleza, que son los dos libros que escribió John Lennon. Ya tengo uno de estos que se llama In His Own Right. Lo tengo original, o sea, el librito así tal como salió, que es pasta dura y chiquitito y en inglés. Pero el segundo que escribió, que es A Spaniard in the Works, no lo encontré. Es muy difícil de encontrar y viene aquí, así que no pude evitar comprármelo, además de que estaba solo a 70 pesos. Estoy muy 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 emocionada. Hace años, desde que empecé a ser fan de los Beatles, que quiero ese libro. Así que estoy muy 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 emocionada de por fin haberlo encontrado y tenerlo. Viene con el primer libro incluido, así que pues 2 por 1. También en la feria del libro por el Día del Libro me regalaron el libro de Romeo y Julieta, pero como ya lo tenía, ahí había un intercambio de libros y lo cambié por Desesperación de Stephen King. Este libro hace muchísimo tiempo que lo quería. De hecho, siempre quiero todos los libros de Stephen King. Se nota que se mojó y está todo lleno de humedad, pero no me importa porque es Stephen King y se va a mi colección de Stephen King por fin. Ahora sí, vamos a pasar a los envíos editoriales y comenzamos con los libros que me envió la editorial Océano de México. Este mes me enviaron 3 libros y el primero fue Londres después de medianoche, de Augusto Cruz García Mora. Tengo entendido que trata sobre un coleccionista de películas que quiere encontrar la película llamada Londres después de la medianoche, porque supuestamente las personas que intentan conseguir esta película desaparecen. O sea, tiene un mito detrás de esta película y pues creo que se rompe con la búsqueda. Me llama muchísimo la atención, espero pronto ya leerlo. Lo único que me desespera un poco es que la letra es microscópica y yo soy muy ciega. El siguiente libro que me envió Editorial Océano fue Las habitaciones secretas de Chelsea Kane. Este libro ya lo leí, está muy bueno. Es un libro policíaco, un thriller bastante entretenido. La verdad es que es un libro bastante fuerte. Ya les hablaré de él en el wrap up, además de que ya tiene reseña en el blog. Este libro me encantó y le di 5 estrellas. Y el último libro que me mandaron fue Nocturno Belfegor, de Antonio Malpica. Esta es la segunda parte del libro de los héroes. El primer libro me gustó muchísimo, que es 7 esqueletos decapitados. Ya hablé de este libro aquí y en el blog. Es muy muy bueno, ya tengo muchísimas ganas de leerlo. De hecho, ya tiene mi separador. Eso quiere decir que es mi próxima lectura. Y de hecho ya comencé a leerlo un poquito y estoy en la página 38. Y sí, ya tengo muchísimas ganas de por fin leerlo y contarles qué me pareció. Ahora vamos a pasar a los libros que me envió Ediciones Urano. Este mes me enviaron 4 libritos. El primero fue Sucedió en Madrid, de Marisol Donis. Este libro me gustó bastante, ya lo leí. Todavía no tiene reseña en el blog, pero espero ya pronto hacerlo. Estoy muy atrasada con mis reseñas en el blog porque he estado leyendo más rápido de lo que escribo. Así que, sorry. Pero sí, es un libro bastante entretenido. Trata sobre asesinatos que han sucedido en el último siglo en Madrid. Y la verdad es que está muy, muy entretenido y muy interesante. También Los cuentos negros de Ofelia, de Jorge Estrada. Este libro también ya lo leí, es un libro infantil de terror. Son distintos cuentos de terror escritos por esta niña llamada Ofelia, que es bastante dark la niña, así que está bastante padre y viene genial para la época del Día del Niño, así que lo recomiendo bastante. También me enviaron Yo estuve aquí, de Gail Forman. Este libro me llama la atención porque leí el otro libro de la autora, que no me acuerdo cómo se llamaba. Fue muy popular, no me acuerdo cuál fue. Así que espero que este libro me guste también. Este, tengo entendido que trata sobre una chica que se suicida, así que tengo muchas ganas de ver de qué va. Y por último está Alguien te vigila, de Joy Fielding. Este libro es una novela negra o un thriller, algo así, que trata sobre una mujer a la que empiezan a acosar. Este también me decepciona un poco porque tiene la letra diminuta, pero tengo muchas ganas de leerlo, así que voy a sacrificar mis ojos para poder leerlo porque
me llama muchísimo la atención. Ahora vamos a pasar a los libros que Ediciones SM me enviaron. Ellos también me enviaron 4 libros y me encantaron. El primero es El Club de la Salamandra de Jaime Alfonso Sandoval. Para los que ya saben o no sepan, Jaime Alfonso Sandoval es el que escribió Mundo Umbrío y tiene otras novelas, así que me estaba yo muriendo por fin tener otra de sus novelas para poder leerlo. Este está como que vinculado con una parte de Mundo Umbrío, así que ya quiero leerlo. También me enviaron 3 hermosos libros de Cressida Cowell, que el primero es Cómo entrenar a tu dragón. Este libro ya lo leí, me fascinó, tiene una edición preciosa, es en pasta dura y tiene ilustraciones. Estoy de verdad que fascinada con este libro, no he visto la película, no sabía nada al respecto, así que lo leí completamente en blanco y me encantó. El segundo es Cómo hablar dragonés. Ya tengo muchas ganas de leerlo porque el niño este Hipo habla con los dragones, entonces aquí te van a enseñar cómo hablar con los dragones. Y por último tenemos Cómo ser un pirata. Me encantan, ya lo dije, me encantan estas ediciones, están de verdad que preciosas. Espero ya prontito leer los otros 3 y traerles una reseña decente en el blog. Luego nuestros amigos de Selector me enviaron Wendy Darling, Estrellas, de Colleen Oakes. Este libro es un retelling de Peter Pan que la verdad me gustó muchísimo, lo terminé de leer hace poco. Es un poquito chonchito, siento yo que está mejor escrito que el de La Reina de Corazones. Me encantó porque en este nos pintan a un Peter Pan total y completamente diferente al que conocemos del libro, diferente al que conocemos de las caricaturas y de las películas, así que lo recomiendo muchísimo. Si son fans de Peter Pan les va a encantar, se queda con un cliffhanger que dije, Dios mío, ya necesito la segunda parte. Y comenzamos a colaborar con Lecturalia y ellos me enviaron Guía Literaria del Amor de Claudia Casanova. Este libro lo leí en una sentada y me encantó. La autora se dedicó a reunir textos literarios que traten sobre el amor y también cartas o diarios de autores hacia sus amados o hablando sobre el amor, y la verdad me gustó muchísimo. Y por último comenzamos a colaborar con la editorial Colofón. Estoy muy emocionada por esta colaboración. Los primeros libros que me enviaron fueron 3. El primero es El Cártel de Don Winslow. Tengo entendido que esta es la segunda parte de un libro llamado El Poder del Perro, pero también me dijeron que no es tan necesario leer el primer libro para leer este. Es un tochote, pero me llama muchísimo la atención, así que espero ya pronto leerlo y contarles de qué va. El otro libro que me enviaron fue Viva, de Patrick Deville. Este libro no sé de qué va, me lo enviaron para ver qué tal. Espero ya prontito leerlo y decirles de qué va, porque no puedo leer la sinopsis porque no lo he abierto y la tapa, la cosita está roja, pero pues ya les diré qué tal. Y por último me enviaron Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, en esta edición preciosa de pasta dura con ilustraciones. Déjenme buscar una ilustración, bueno, por ahí tiene ilustraciones, está precioso, me encantó, me lo leí súper rápido y ya tiene reseña en el blog, espero puedan pasar a leerla porque de verdad que es una edición divina y la recomiendo muchísimo. Y bueno, esos fueron los libros que conseguí en este mes. ¿Han leído alguno? ¿Me recomiendan leer alguno en particular? ¿O les gustaría que yo lea alguno en particular para que les cuente mi opinión? Ya saben, aquí abajito déjenme sus opiniones. Y pues espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben, regálenme una manita arriba o suscríbanse a nuestro canal para recibir mis próximos videos. Aquí abajito están todas mis redes sociales por si quieren seguirme en Facebook, Twitter, Goodreads, Instagram. Estamos en todos lados actualizo y subo noticias, subo fotos y cositas. Así que no duden en seguirme y pues por último, les deseo unas muy bonitas lecturas. Espero verlas en el próximo video. Ya saben, yo soy Chester. Bye.